Muchos youtubers han hablado sobre la posibilidad del juego e incluso los mismos supervivientes e infectados, en el cual me incluyó, pero muchos dudan sobre que el Left 4 Dead 3 no exista, ya que después de ser lanzado Left 4 Dead 2 después del primero han pasado muchos años y respectivamente se hablaba de la tercera entrega. No te quiero dar vueltas, solo te digo una cosa, Left 4 Dead 3, existe, sí, aunque no lo creas hay muchas pruebas que ahora mostraré, y sí, el tiempo que transcurrió te hizo perder la credibilidad debido a que varios usuarios nombraban una fecha específica del juego y así sucesivamente, te pido que te quedes hasta el final del vídeo, ya que es muy corto, y satisfaceré tu esperanza. ¿No entiendes qué dice? Bueno. Top 5 pruebas de la existencia de Left 4 Dead 3. Puesto número 5. Left 4 Dead 3, cazado en Valve. Primer indicio. Esto quizás la mayoría ya lo sepa, se trata de un tipo que se le invitó a las instalaciones del lugar de Valve, y sorprendentemente encontró algo fascinante para los amantes del Left 4 Dead, si es la misma que aparece en pantalla dando muchas posibilidades de que Left 4 Dead 3 exista en sus planes. Puesto número 4. Tu hermana en Cuba. Es broma XDXDB. Es que, estoy muy feliz de esta noticia, imagínate Left 4 Dead 3 no era fake. Bueno, la respuesta de Chef Falizet. Tiene mierda. Desde el día que se lanzó esta imagen pasó mucho, y los jugadores comenzaron a dudar, por el tiempo que transcurrió. En una entrevista de Valve, se le hizo una pregunta. ¿Harán otra entrega? Y lo que Chef Falizet responde. El 3. Miren, acá hay un punto muy importante. Él lo tiene en claro ya que apunto al 3, es decir, ejemplo, cuando tu madre con anterioridad te dice que botes la basura, y pasa un tiempo y juegas. Y luego tu madre te habla, y tú por lógica respondes, todavía no boto la basura, es decir, lo tienen en claro y lo están haciendo, están desarrollando Left 4 Dead 3. Gira, muestra archivos Left 4 Dead 3. Aún dudas, amigo o amiga, pasemos a la siguiente. Jira, es una aplicación basada en la web que muestra los incidentes operativas de los proyectos, y en una de sus publicaciones, muestra unas imágenes. ¿Y? ¿Ves qué hay de especial? Sí, exacto, hay archivos con las iniciales, L4D3, que son siglas del Left 4 Dead 3, sí, dicen, audio y desarrolladores, traducidos al español. Bueno, que aún no te convences, continuemos. ¿Escuchas esa música? Pues, sí. Vino el rescate, la esperanza y estos dos primeros puestos te excitará. No vayas a mojar el teclado. XD. Canal de Valve, muestra progreso de Left 4 Dead 3. El 21 de agosto del 2013, un empleado especializado en las nuevas entregas de Valve en un canal de YouTube, Valve Pipeline, mostró un vídeo que causó un gran impacto, si en el vídeo muestra algo sumamente interesante y esperanzado en el tan esperado juego, exactamente en el minuto 1, con 12 segundos se muestra una carpeta, si en la que muestra los nuevos conceptos del Left 4 Dead 3. Ahí te dejo la imagen. Y la última, que ya sí, te vas a chingar a todos los niños ratas que dicen que el Left 4 Dead 3 no existe. Se deja ver las texturas del nuevo superviviente. En el mismo Steam, llamado Steam Database, muestra una posibilidad del nuevo superviviente, sí, ya sé. A la verga. Con estas texturas que verás a continuación. Sí, y para los que se dedican a hacer skins lo comprenden, ya que mucho se ve a los demás personajes del Left 4 Dead y Left 4 Dead 2, son texturas, así que ya ve dándote la idea. Espera, aún no acabo el vídeo, bueno, gracias por verlo, y convencerte que Left 4 Dead 3, sí existe, pero no sabemos cuándo lo sacarán, así que solo ten en cuenta que lo están realizando, comparte este vídeo, que seguro a muchos les sacará la gran espina que tienen por Valve, espero que haya gustado este vídeo y espero haberte entretenido y la información es verdadera. Adiós.